valen los fuegos artificiales para presentar a Newell's, otro de los muy buenos equipos, por lo menos en el inicio del certamen. Recibía San Martín y San Juan con la vuelta de Gabriel Ence, con el Colorado Saba sonriendo y con los 200 partidos con esta camiseta de Lucas Bernardi. La primera para el equipo del Tata Martino. La mete Marcos Cázares. Bernardi, media vuelta, afuera. Chance importante en dos minutos de juego que tenía el conjunto local. A los 13 va a suceder esta acción, que termina con Víctor Figueroa. La pelota que sale, Bernardi, Marcos Cáceres, cabezazo y adentro. Así se celebraba. Newell's sacaba la primera diferencia. Newell's estaba arriba en el marcador. Poquitos minutos habían transcurrido y el equipo del Tata ya marcaba superioridad. Lindo centro de Bernardi y buen cabezazo del defensor paraguayo. A los 20, no todas son buenas para el conjunto local. Se hubiera expulsado Víctor López. Roja directa. Sí, señores. ¿Por qué? Dice Víctor. Por ir muy mal sobre Leandro Velázquez. Y en su lugar, digo, se fue Figueroa, pero en el puesto ingresó Gabriel Ence, después de tanto tiempo, otra vez luciendo la camiseta de Newell's, que seguía buscando, el robo, la proyección de Cáceres y antes Luis Ardente. Le faltó pasta de delantero, ¿no?, para resolver antes la acción. Media hora del primer tiempo, el remate de Velázquez, de lo poquito que hizo San Martín de San Juan. Y el propio Velázquez va a ser protagonista de muchos reclamos. ¿Por qué? Porque aquí comete infracción a Cáceres, estaba amonestado y claro, desde el banco de Newell's reclamaban la segunda amarilla al árbitro Diego Ceballos. Esa es la protesta del Tata Martino. Y por pedir, pedir y pedir, señor, usted afuera. Pero también siguió reclamando su ayudante, Pautazo. Y para él también, otro lugar del campo para observar el partido. Y la última del primer tiempo, el tiro libre de Bancioni. El cabezazo de Cáceres, que hoy se llevó todos los flashes. Y la tapada de Ardente. Ahí tuvieron que ver el Tata y su ayudante. El partido escondidos atrás de los carteles. Se iba Martín Tonso, el reemplazante de Maxi Rodríguez. La vuelta al club para Ignacio Escoco, que va a tener una perlita para regalarle a los hinchas de Newell's. Atención, antes el tiro de Velázquez, al córner la mandaba Nahuel Guzmán. Y ahora sí, minuto 26. Presten atención, a la salida del arquero de Newell's, Guzmán, y la pelota que la toca Nacho Escoco, la acomoda y desde ahí saca este tremendo remate que pone el partido 2-0 y cierra el pleito. Más allá de jugar con 10 hombres, Newell's lo terminó ganando con autoridad. Piensa en cosas importantes para lo que resta del campeonato. Es una historia que recién comienza, pero con lo que hizo el certamen pasado, más los refuerzos que han llegado, estamos hablando de uno de los equipos que seguramente va a pelear hasta el final.